Está con nosotros Eduardo Aguirre, nuestro especialista en tecnología. ¿Cómo te va, Eduardo? Muy buen día, Lagui, ¿cómo están? Buen año. ¿Qué hay de nuevo, che? ¿Qué hay de nuevo? Se está llevando a cabo, Lagui, lo que es la primera cita, la primera gran cita tecnológica del año, que es el CES 2016, que está comenzando hoy justamente en Estados Unidos, en Las Vegas. Y ya nos están llegando novedades de lo que se va a presentar ahí en estos 4 días. Y una de las cositas más interesantes que me pareció para traer y para mostrarle a la gente del show tiene que ver con algunos prototipos de lo que se llaman vestibles, de dispositivos vestibles, que uno de ellos es este que estamos viendo justamente, que se llama Welt y es un cinto vestible, un cinturón vestible. ¿Y qué hace el cinto? Atento, Gustavo Arce. Sí, ahí está. Porque justamente esto se comunica con una aplicación que llevamos instalada en el celular y nos permite llevar un registro de nuestra actividad física, de un día sedentario o no, de nuestro nivel de actividad, también de las calorías que hemos consumido a través del movimiento que hemos registrado. Tiene un funcionamiento similar al de los relojes o las pulseras inteligentes. Sí. Pero además te registra cómo va creciendo tu circunferencia. La panza, si o vas bajando, con lo cual, bueno, tienen como un registro un poco más estricto en cuestiones de control de peso, ¿sí? Concretamente. Entonces, bueno, este es uno de los prototipos. ¿Marca que... cuando tú lo desabrochas también? ¿Marca todo eso? Marca. Sí, sí, ¿y sí. ¿Y a qué hora? ¿Y la hora? ¿Y la hora? ¿Y la hora? Que deja un registro de toda la actividad física, Vaquita. De eso se trata justamente. Es uno de los prototipos de Samsung que también ha presentado otros dispositivos que tienen que ver con el entretenimiento y con la realidad virtual. Hablábamos hace algún tiempo de los cascos de realidad virtual, esto que vemos que tiene puesto ahí esta señorita que vemos en pantalla. Opa. Que te permite tener una visión de 360 grados de, por ejemplo, de películas o de los juegos. Y con estos dispositivos que tiene en la mano, se puede simular, por ejemplo, tener una raqueta en la mano para jugar un tenis virtual. Qué cosas que inventan, Dios. Exactamente igual que sería en el mundo real. Esto es otro de los dispositivos y también, por ejemplo, te permite simular eso. Como si hubiera un teclado y escribir en el escritorio. Y escribir simplemente viendo lo que proyectan estos dispositivos que se llaman Ring, que son un prototipo que se va a estar desarrollando de acuerdo a la aceptación que la gente exprese ahí en esta feria justamente en Las Vegas. Todavía no logré aprender a manejar el Nokia 1100 todas las cosas que han inventado. Uy, se viene un montón de cosas más, Vaquita, que vamos a estar en estos próximos miércoles presentando. Y el último que te cuento hoy me hace acordar muchísimo a un chiste que siempre cuesta la Vaquita. ¿Cuál? Porque, mira, es una malla inteligente para los smartwatch que permite que simplemente apoyando el dedo en el oído puedas hablar por teléfono. ¿Por qué? Porque transmite las vibraciones, y es lo que está haciendo este chico, justamente sin manos libres, sin auricular, solamente con apoyar el dedo, envía las vibraciones directamente al oído interno, y con esto se puede hablar por teléfono, suprimiendo las cuestiones de ruido externo y todo esto. Entonces, había un amigo nuestro con un proyecto que tenía señal de fax también. De ahí viene justamente, me hace acordar mucho a ese chiste, Vaquita. Esto tiene por nombre TikTok. Esta es una malla inteligente, como te digo, complementa a los smartwatch y permite hablar por teléfono solo con apoyar el dedo a la altura del oído interno y escuchar perfectamente, aún en condiciones de ruido ambiente. Bueno, muchas gracias, Eduardo, muy amable, muy gentil. Todas las novedades tecnológicas presentadas, contadas y mostradas en el show.